Merhaba, ben Kuze Bella. Yeni İlif Mobil uygulaması artık App Store ve Google Play'de. Elif. Al parecer ya decidieron rentar la casa. Me hubiera gustado que buscaran más. Bueno, pudieron haber encontrado algo mejor. ¿En serio está tan mal? Sí, es verdad. Es que ha estado deshabitada por años. Me entiendo. Yusuf, ¿qué hay del dinero que obtuviste? Orhan, ¿crees que no les ofrecí el dinero? Se lo mencioné a Selim, pero no lo quiso aceptar. Aunque sé que de alguna forma lo seguirás ayudando. Y tú lo sabes. Los tengo que ayudar como sea. Creo que será difícil para ellos acostumbrarse. Oigan, deberíamos planear el día de mañana. Bueno, mañana tenemos que pintar las paredes, Selim. Pero antes de eso, necesita varios arreglos. Después podremos pintar. Y al final limpiaremos. Podemos hacer la limpieza juntas. Yo les puedo ayudar. Juntas podemos arreglar esta casa. Bien, entonces mañana iré por las cosas que se necesiten para trabajar. Ah, hijo, el señor Yusuf dijo que nos podía ayudar. Considéralo. Las ventanas también necesitan limpiarse. Están muy sucias. Las limpié un poco, pero no fue suficiente, Zeynep. Selim, hijo, necesitamos construir esa estufa de carbón cuando podamos. Con electricidad no funcionará. Las niñas pueden enfermar. Está bien, madre. Claro que lo voy a hacer. En mi antigua casa teníamos un calentador de carbón. Calentábamos el pan todos los días. ¿Lo puedo hacer otra vez? Por supuesto, si es lo que tú quieres. Quizá no tengamos un tostador, pero tendremos uno de carbón pequeña. Oye, Selim, podemos usar el fierro para hacer pan tostado, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Si ponemos el pan en la mesa y acercamos el fierro, quedará tostado. Ay, Insi, eres muy graciosa. ¿Van a querer algo más? Puedo traer cualquier cosa. No asuman, es suficiente. Está bien. Ah, sí. Bueno, llamó el diseñador. Quería contactarte. ¿Qué dijo? Dijo que podía pasar mañana temprano si querías. Está bien. Tiene que venir lo antes posible. Hay muchos cambios que hacer. Se tienen que hacer cambios. Como si eso importara. ¿Qué ibas a decir? Nada. No, pero claro que lo hiciste. Mejor olvídalo. Umid, si tienes algo que decirme, te voy a pedir que me lo digas a la cara. Bueno, si quieres saberlo. Aunque traigas a un diseñador, incluso si llegaras a cambiar por completo la finca, seguiría siendo la misma. ¿Qué es lo que te pasa? Está bien. Umid es el único tonto. Umid no sabe lo que dice. Mira, Arzu, no soportas escuchar la verdad. Umid, ¿de qué hablas? Está bien. Si quieres, tira los sofás. Tira las cortinas, todas las cosas. Si quieres, destruye la finca entera. ¿Y eso de qué funcionaría, Arzu, si todo lo malo sucede en tu cabeza? ¿Y por qué me estás diciendo estas cosas? ¿Quién rayos te has creído? Increíble. ¿Quién crees que soy? Yo no soy diferente a ti. Estamos casados, Arzu. No lo olvides. Umid, tú me llevaste a hacer algo así. Yo no quería hacer nada. Tú me convenciste. Yo nunca quise casarme. Tú solo me convenciste. Pero esa no es la palabra. La verdad es que me forzaste.